Ejecutivo. No nada el sosteño del sector del ministro de la Economía, Danilo Astori. Mientras le propuestas de estos sectores no trovan eco en el resto de, del partido de gobierno. ¿Cuál era el proyecto original? El proyecto presentado da la Junta al Parlamento afirma que los laboratorios deben prender decisiones de rimaner en el sistema mixto o scaricare tutti i loro contributi a la sicurezza sociale de la banca BPS entro i primi due anni dopo la legge dopo che la legge venga approvata sulla base di questa proiezione. Questa iniziativa, che ha il sostegno dei sindacati PIT e CNT, permette alle persone di 50 anni di rimanere con tutti i contributi, mentre che in quel senso l'opposizione dice che è necessario trovare una soluzione al problema dei cosiddetti anni 50. Ma quelle proposte che fa differiscono da quelle proposte del ramo esecutivo. E in diverse occasioni i leader dell'opposizione hanno criticato al governo per il costo del progetto in esame al Parlamento. Y ahora sí, labor cumplida en Uruguay, nos vamos al aeropuerto de Carrasco a tomar el avión. Dale, vamos. Solo una noche más. Vamos a Asunción del Paraguay. En Asunción son las 10 y 26. Hace 27 grados y el cielo está nublado. Mientras que en la ciudad eterna, en Roma, son las 15 y 26. Hace 12 grados y el cielo está despejado. We'll be right back.
la información del Paraguay. Financiamiento con cambio. La Cámara de Senadores aprobó ayer, con modificaciones, el proyecto de ley de financiamiento político, con lo cual retorna a la Cámara de Diputados la propuesta para su estudio. El proyecto de ley que establece controles al financiamiento político, cuyas disposiciones no se podrán aplicar en las próximas internas del 17 de diciembre ni en las elecciones generales del 22 de abril de 2018, fue aprobado en la, ayer con modificaciones, por lo cual retorna a la Cámara Baja. Los cambios introducidos son, por ejemplo, que la Secretaría de Estado de Tributación no tenga facultades para habilitar a candidatos, sino simplemente monitorar el movimiento financiero de los candidatos y partidos. Además, se elevó de 7.000 a 10.000 jornales mínimos el aporte máximo por persona para las candidaturas políticas. Finalmente, los senadores decidieron que no pueden aportar a las campañas proselitistas las personas condenadas por la justicia. Cabe recordar que los diputados establecieron que, con estos cambios, el proyecto retorna a la Cámara para su estudio. En esta instancia, solo pueden aprobar o rechazar los cambios introducidos en el Senado. Ahora vamos con la música del Paraguay. Llega Salamandra con el tema Alcatraz. Se lo dedicamos a Claudia Rodríguez Bruñara, que es de Asunción, pero que nos escucha desde París, Francia. Entonces, para vos, Claudia. Salamandra y Alcatraz. Dale, vamos. We'll be right back.
Dialogando con Latinoamérica en el radio RomaFutura.it, era la música del Paraguay, era Salamandra con el tema Alcatraz. Como todos saben, Alcatraz era una de las cárceles más famosas en Estados Unidos, convertida ahora en museo. Solo aquí en la capital. Murió el tristemente célebre Al Capone. Locas vivas se mueven las sillas, te quiero ver bailar. Tu pelo mojado, mi piano afinado. Dice Pablo Neruda, el fuero para el gran ladrón, la cárcel para el que roba un pan. Hay un refrán anónimo que dice, la libertad es una cárcel con rejas de razones.